Dímelo en quechua. Rima y cuba y ruma simipi. Dios les bendiga muchísimo. Dios minki, samincha sunki, gai orasti. Amén, que Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos y amigos. Ya estamos en su programa Sumahuyakui, en su tercera lección. Habíamos visto sobre los saludos la primera lección, la segunda lección era la familia, pero ahora estamos en la segunda parte de la familia. Recordaremos que en la lección anterior hemos visto a nuestra familia, que quiere decir papá, que quiere decir mamá, que quiere decir hijo, que quiere decir hija, que quiere decir bebé, el integrante más pequeñito de la casa. Y también habíamos visto sobre el abuelito, que quiere decir la abuelita, que quiere decir. Vamos a recordarlo en quechua. En quechua le estaremos diciendo a mamá, le estaremos diciendo mamá. Mamá le diremos a la mamá. Y al papá le diremos taita. Al hijo le diremos churi. A la hija le diremos ususi. Y al bebé le diremos guagua. Al abuelito le estamos diciéndole hatu tai. Y a la abuelita le estamos diciendo hatu mama. Pero ahora a todos ellos yo quiero decirle mi mamá. Yo le diré mamai. Y si quiero decir mi papá, yo le diré taitai. Y si al hijo yo le quiero decir mi hijo, yo le voy a decirle churi. Y a la hija yo le quiero decir mi hija, yo le diré ususi. Y al bebito hermoso de la casa, le diremos, si yo quiero decirle mi bebé, yo le voy a decirle guaguay. Y al abuelito le diré hatun taita. Y a la abuelita le diré hatun mama. Ellos son los integrantes que están allí en casita, pero en muchas casitas, en muchas familias, tenemos más integrantes. Entonces estamos viendo esta segunda parte de nuestra familia y cómo poderles decirles también en el idioma quechua. Aquí vemos esta palabrita que dice ayuyismanta, que quiere decir nuestra familia. Vamos a conocer a la joven, la señorita de la casa. ¿Cómo le diré a la señorita integrante de la familia en la casa? Le diré tipas. A la joven, la señorita, le diré tipas. Le diremos tipas a la jovencita, la señorita. Y también le diremos al joven, el integrante de nuestra familia, le estaremos diciéndole huayna, que quiere decir joven. Aquí tenemos esta palabrita huayna, que quiere decir joven. Así también vamos a, yo tengo mi hermano, yo como mujer a mi hermano, yo le voy a decirle turay. A mi hermano yo le voy a decirle turay. A mi hermano yo le digo turay en quechua. Y a mi hermana yo le voy a decirle ñañay. A mi hermana yo le digo ñañay. Así va esta palabrita. Y asimismo vemos también aquí esta palabrita que quiere decir panay. Que mi hermano me va a tener que decirme a mí panay. Mi hermano a mí me dice panay. Ahora, entre varones, entre hermanos, se tendrán que decir huaujei. Entre varones, entre hermanos, se tendrán que decir huaujei. Ahora, vamos a verlo aquí con las fotitos. Vamos a ver aquí lo que quiere decir entre varones. Acabamos de ver ahorita, entre varones decimos huaujei. Entre varones, entre hermanos, se dice wow, ok, vemos aquí a nuestros dos hermanitos que están entre hermanos, se dicen wow, ok. Y también vemos aquí a nuestras hermanas. Entre dos mujeres se dice ñañay. Entre dos las hermanas se dice ñañay. Entre las dos las hermanas se van a tener que decir ñañay.
Si yo tengo a mi hermana, entre las dos nos decimos ñañay. Vemos aquí esta figurita también en donde la hermana le va a decir a su hermano, le va a decir Turay. La hermana a su hermano le va a decir Turay. Y el varón a la hermana, a su hermana, le va a decir Panay. ¿Cómo le va a decir el varón a su hermana? Le va a decirle Panay. Gloria al Señor. Así vamos aprendiendo y conociendo también a los integrantes de nuestra familia. Entonces usted ya ha podido escuchar estas pronunciaciones, estas palabras con las cuales nosotros ahora vamos a tener que dirigirnos en nuestra casita, en nuestra familia, porque hay muchas familias donde está el abuelito que sabe quechua, la abuelita que sabe quechua, y nosotros como hijos o nietos no sabemos cómo acercarnos a ellos, no sabemos qué decirle, a veces estamos en silencio y ellos nos hablan en quechua, nos dicen en quechua y nosotros estamos calladitos. ¿Qué querrá decirme el abuelito? ¿Quién querrá decirme la abuelita? Pero ahora tenemos algunas palabras con las cuales nosotros podemos acercarnos y podemos dirigirnos también hacia cada uno de ellos. Recordemos, mis queridos hermanos y amigos, amén, estas pronunciaciones nos van a ayudar a nosotros a poder dirigirnos hacia cada uno de ellos. Y lo más lindo es poder llevar a través de estas enseñanzas también la bendita y preciosa palabra de Dios hacia cada uno de ellos, llevando esta palabra Dios les bendiga, que quiere decir que Dios minchis sa mincha suintis en el idioma quechua. Para mí fue de gran bendición el haber escuchado aquella primera vez esta palabra, y usted también hágalo allí en casita. Una palabra, dos palabras serán de grande bendición para todos aquellos que puedan entender, que puedan comprender este hermoso idioma quechua, la cual es de gran bendición. Y así también vamos ya a pasar a su segmento, una promesa para ti. O sea, que quiere decir promesa jampa. Y allí luego estaremos ya pasando al mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Francisco, que nos estará trayendo también esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios, que va a ser de gran bendición también para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga muchísimo. Dios taita samincha sunkichis tupananchikama. O sea, hasta pronto. Dímelo en quechua. Rima y kuwa y ruma simipi.